Su hija Alma había compartido en las redes sociales una fotografía de sus tres hermanos en una piscina tres días antes del atentado terrorista, los atentados del domingo de Pascua en Sri Lanka, que han dejado sin palabras al mundo, han golpeado de una manera atroz al multimillonario Anders Holt Poulsen, que ha perdido a tres de sus cuatro hijos, aunque no se ha desvelado la identidad del que ha sobrevivido. Días antes de esta tragedia, una de sus hijas, Alma, había compartido en redes sociales una imagen de sus vacaciones con sus hermanos Astrid, Agnes y Alfred, en la que se les veía junto a una piscina. Anders Holt Poulsen, que ha llevado una vida muy discreta y sin escándalos personales, está casado con Anne Storm Pedersen, con quien vive en la localidad danesa de Aarhus. El matrimonio se ha pronunciado sobre esta tragedia a través del director de comunicación de Bestseller, conglomerado de moda del que es propietario y del que forman parte Vero Moda, Pisces, Only o Jack Jones, entre otras firmas. Desgraciadamente, podemos confirmarlo. Pedimos respeto para su privacidad y no haremos más comentarios. El empresario tiene una fortuna estimada de más de 3 billones de euros, según ha publicado Forbes, y es uno de los mayores accionistas de ASOS, uno de los gigantes de moda online, cuyas siglas responden a Seen on Screen, como lo ves en la pantalla, y que ha logrado implementarse en más de 200 mercados con más de 18 millones de clientes activos. Más allá de las empresas, la gran pasión de Anders Holt es la tierra y la ecología, lo que explica, por ejemplo, que sea el propietario de más terreno en Escocia, donde tiene 12 fincas, con una extensión de 220.000 acres, cerca de 900.000 metros cuadrados. Pero su afán por poseer tierra está ligado a una de las causas que apoya con más énfasis desde hace años, la ecología. Sus propiedades en Escocia las gestiona a través de la empresa Wild Land Ltd., en cuya web podemos leer sus propias palabras respecto a la misión que se ha encomendado a sí mismo. Es un proyecto que no podremos ver completado en nuestra vida, pero que dará frutos no solo para nuestros hijos sino también para las próximas generaciones de visitantes que, como nosotros, tienen un gran afecto por las Highlands. Anders Holt pretendía involucrar a sus cuatro hijos en esta pasión ecologista, de igual manera que el suyo le implicó en los negocios familiares. Sus padres abrieron su primera tienda en la pequeña localidad danesa de Ringkøbing y él se hizo cargo del negocio familiar a los 28 años. A partir de ahí, su trayectoria fue fulgurante y, además de las empresas mencionadas, también es propietario de la tienda de alimentación online Nemlig y de Klarna, un banco sueco que ofrece servicios financieros digitales.